Ok, pues estamos cerquita de la famosa curva que le denominan el higo. Esta curva del higo es la versión de la pera, pero de aquí de la carretera libre de Xochimilco a Huastepec. Está aquí adelantito ya. Vamos a tomar el higo. La legendaria curva del higo. Peligrosona. Wow, qué hermoso paisaje. Pues bien amigos, aquí acabando de grabar en las nopaleras con el dron. Vámonos a Tlayacapan. Venga, con esta hermosa vista del Teposteco. Padrísimo este lugar, hermoso. Ya la temperatura está muy rica. Aquí estamos a 19.5 grados centígrados. Subimos 11 grados en muy poquitos kilómetros. Está todo dar aquí. Y estos plantíos están hermosos, además se veía increíble las tomas que grabamos ahorita con el dron. Pues bien, vamos a entrar a Tlayacapan. Yo nunca he entrado a este pueblo. He pasado muchas veces por fuera, pero tengo que tener la oportunidad de entrar. Solamente he visitado lo que son los locales comerciales que están al lado de la carretera. Pero hay que intentar entrar hoy al pueblo. Vámonos. Llegamos a Tlayacapan. Qué bonito está aquí el pueblo. Llegamos a la calle principal para entrar al centro, yo creo. Con encanto de Tlayacapan, venimos a desayunar al restaurante Emiliano's, a ver qué tal amigos. Listo amigos, pues bueno, estamos saliendo del restaurante de Emiliano's aquí en Tlayacapan, muy rico el desayuno. Vámonos. Bueno, pues aquí es Tlayacapan, aquí están las nieves.
Oye, amigo, ¿está cerrado? ¿Sí? Bueno, pues no hubo momias de Tlayacapan, ahí eran. ¿Sabes qué? Yo creo que por acá, a ver si podemos agarrar algún pedacito de tierrita, ¿no? ¿Cómo ves? Nos metemos ahí una nopalera. Hay un lugar que se llama Los Laureles. Pero no, espérame, no sé exactamente dónde es, pero está cerquita de aquí. Sí. A ver qué tal nos va. Venga. Está a 4 kilómetros de aquí, bien cerquita. Chingón está aquí. ¿Le avanzamos un poco? ¿Cómo ves? ¿Sí? Si está muy cabrón, ya nos regresamos, ¿no? Órale. Estamos aquí en Los Laureles. Qué bonito está este valle. ¿Cómo ves, Alex? Está padrísimo. Una casita. Sí, no, aquí esta colina está increíble. En medio de las dos montañas. Hay dos cerritos aquí en Teposteco. Es un vallecito muy lindo. Los Laureles. Se llama aquí.